Noticia de última hora, no se van a querer perder este video. Les quiero presentar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de su atentado, ya ha lanzado su primer, bueno, ha rompido el silencio, mejor dicho, sobre lo que pasó y les quiero presentar todo. No tan solo eso, el FBI ya tiene acceso al celular de este sujeto que quiso quitarle la vida a Donald Trump y a lo mejor podemos saber por qué o qué información ha dejado atrás. Quédense hasta el final para que no se pierdan todas estas informaciones que les tengo el día de hoy. Pero antes de comenzar, por favor, ayúdenme a llegar este video a 1000 likes. Es completamente gratis para ustedes. Eso nos ayuda para que más personas se den cuenta de los videos que les traigo a ustedes diariamente. Entonces, que empezar, amigos, primero con Donald Trump, ¿ok? Esta semana ha sido una semana muy, muy dura para Donald Trump, obviamente con todo lo sucedido. Pero más que nada, ya Donald Trump bueno, ya salió y ya rompió el silencio. Trump rompe el silencio sobre el intento del asesinato y dice lo siguiente: no se supone que deba estar aquí. Él dice que él debería que básicamente ya estar muerto, ¿verdad? Y se escucha fuerte decir eso. Y siempre que platico con familiares, se me hace increíble, amigos, que esto haya sucedido. Ok, pero fíjense, amigos, lo que se está reportando y lo que ha dicho Donald Trump. El expresidente Donald Trump ahora rompe su silencio sobre el intento del asesinato en su contra durante un mitin el sábado allá en Pensilvania. No se supone que deba estar aquí, se supone que debería estar muerto, dice Donald Trump. El médico del hospital dijo que nunca había visto nada parecido y lo llamó un milagro. Y es básicamente como yo también lo digo. Literalmente, amigos, la mejor manera que yo puedo describir esto, lo que pasó con Donald Trump, haz de cuenta que nació de nuevo. Donald Trump nació de nuevo y está empezando una vida nueva. Porque, y ahorita le voy a mostrar una foto, amigos, que es impactante qué tan suerte y tan milagroso es que Donald Trump todavía está con nosotros en este momento. Pero que continúa con esto. Trump dijo al Post que si no hubiera girado a la cabeza ligeramente hacia la derecha para leer un gráfico sobre la inmigración ilegal, la bala lo rozó. Había sido fatal, ¿ok? A mí no sé si esa foto está. No, ahorita la voy a buscar para que ustedes la vean. Describió a los agentes del servicio secreto que se abalanzaron sobre cómo apoyarlos, bueno, apoyadores, y mencionó que otro eliminó al pistolero con un disparo entre los ojos. Hicieron un trabajo fantástico, es surrealista para todos nosotros. Mientras agentes de servicio secreto sacaban rápidamente a Trump del escenario, se le escuchó decir que quería recuperar sus zapatos. Y eso es algo que se me hizo curioso porque Donald Trump dijo que quería sus zapatos, quería sus zapatos. Los agentes me golpearon tan fuerte que se me cayeron los zapatos y me apretaban, ¿ok? Obviamente esto pasó, al parecer, porque todos se lanzaron arriba de Donald Trump y entre eso a lo mejor es cuando volaron los zapatos. Trump reaccionando a las imágenes del levantado al puño y rodeado de agentes del servicio en los segundos posteriores, el tiroteo dijo: mucha gente dice que es la foto más icónica que han visto jamás. Y sí, es cierto, ¿ok? La foto, amigos, con Donald Trump con la mano hacia arriba, yo pienso que va a ser una de las fotos más populares en mucho, mucho tiempo. Y se los vuelvo a repetir, yo pienso que esa foto va a estar en los libros de la historia de Estados Unidos, ¿ok? Porque no muchos presidentes o candidatos a la presidencia han tenido atentados con su vida y Donald Trump está en esa lista. Okay. Dice aquí, tiene razón y no morir. Normalmente hay que morir para tener una imagen icónica, añadió. Dijo, solo quería seguir hablando, pero me acababan de disparar. Trump le dijo al New York Post que agradeció a la llamada fina y muy amable que recibió del presidente Biden después del evento y señaló, sin dar detalles, que la carrera entre ellos podría ser más civilizada en el futuro. Obviamente se está refiriendo a que cuando pasó esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le llamó a Donald Trump para ver cómo estaba, porque obviamente lo llevaron al hospital. Al parecer, Trump dice que eso le agradece a Joe Biden. Que lo haya buscado por lo sucedido. ¿Okay?
Elogió a los asistentes a su manifestación por mantener la calma durante todo el incidente. Dice: "En muchos lugares se oye un solo disparo y todo el mundo sale corriendo. Aquí hubo muchos disparos y se quedaron", dijo Trump. "Los adoro, son gente maravillosa". Y sí, son varios tiros o varios balazos que se escucharon. No sé si fueron como 6 o 8. Y como sabemos, tristemente, personas que estaban atrás de Trump, algunas fallecieron. Pero amigos, les demuestro esta foto de Donald Trump, de qué tan cerca se estaba de que le pegaran o lo balearan a Donald Trump. Déjala busco. Bueno, aquí ustedes la ven en la pantalla, obviamente, la foto de arriba, ¿verdad? Obviamente es solamente una foto, como de caricatura. Ustedes pueden ver que en la foto de arriba, si Trump se hubiera quedado, si no se hubiera movido, si no hubiera girado su cabeza hacia el lado derecho, la bala por ahí hubiera entrado. Y ahí, amigos, ustedes ven, lo hubiera atravesado básicamente toda la cabeza. Y tristemente, ahorita estuviéramos platicando otra historia y Donald Trump no estuviera aquí con nosotros, ¿ok? Pero la foto de abajo que ustedes ven ahí claramente, eso pasó porque Donald Trump al fin, al último segundo, no sé qué fue lo que pasó, pero se movió, ¿ok? Fue cuando estaba reportando. Para mí, amigos, esto significa que lo estaba protegiendo. Estaba bien, bien protegido Donald Trump, porque esto, amigos, es increíble. Como ven en la pantalla, es increíble que Donald Trump haya sobrevivido esto y solamente lo haya rozado por la oreja, ¿ok? Es increíble y un milagro total que Donald Trump no le haya pasado nada grave. Pero bueno, esa foto se les queda de mostrar. Y ya el último tema que les quiero presentar, amigos, es sobre el FBI, ¿ok? El FBI, amigos, ya por fin tienen, han obtenido acceso al teléfono de Thomas Matthew en el intento del asesinato de Donald Trump. El FBI anunció que logró acceder con éxito el teléfono que le perteneció a este imbécil, el posible asesino que abrió fuego contra el presidente Donald Trump ahí en Pensilvania, dicen. Los especialistas técnicos del FBI obtuvieron acceso con éxito al teléfono de Thomas Crooks. Y continúan analizando sus dispositivos electrónicos, ¿okay? Fuentes policiales con conocimiento de la situación dijeron a Fox News que la arma que se utilizó fue una AR-15. Está ahora en los laboratorios forenses del FBI en Virginia, junto con su teléfono, su computadora portátil y al menos un dispositivo explosivo improvisado de su automóvil. Y eso es algo nuevo, amigos, que también se reportó. Al parecer tiene algo explosivo en su auto este sujeto. El FBI terminó de registrar la casa y el vehículo de Crooks, en la casa que se encontraba un poco más de una docena de armas. La familia de Crooks sigue cooperando con el FBI, según confirmó la noticia Fox News. El presidente del Comité de la Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicano por Tennessee, el miembro de mayor rango de Benny Thompson, demócrata por Mississippi, hablaron el lunes con el director ejecutivo del FBI, Robert Wells. Un portavoz del comité emitió una declaración a Fox News sobre el estado de la investigación y lo que sucederá a continuación. Entonces, esto es lo que ha dicho básicamente sobre el FBI, qué es lo que están haciendo en este momento. El FBI está centrado en el pistolero, su motivo, cualquier asociación potencial, la elaboración de una cronología, perdón, de los hechos y asuntos relacionados. Mientras que el servicio secreto está llevando a cabo una revisión independientemente de su protocolo de seguridad. El presidente Green está contento de saber que el FBI ha llevado a cabo hasta ca ahora casi 100 entrevistas y tiene acceso al teléfono del pistolero. El director ejecutivo Wells le aseguró al presidente Green que el FBI tiene la intención de ser transparente con el Congreso durante su investigación. El presidente Green tiene la intención de programar una visita al lugar si es posible, una vez que se haya procesado la escena y espere que se le informe lo más antes posible, al igual que los miembros del comité. Entonces, amigos, esto es lo que está pasando en este momento. No sé qué vayan a venir encontrando. Sería increíble si encuentren que hay otra persona involucrada. Es lo que muchos están diciendo en este momento, que no era la única persona que estaba tirando balazos hacia donde estaba Donald Trump, que según estaba otra persona tirando en el otro lado, ¿ok? De donde estaba Donald Trump, ¿ok? Pero a ver qué es lo que con lo que vienen saliendo. Pero esto es lo último, amigos, que se ha reportado. Suscríbanse al canal, compartan este video, denle like y nos vemos para la próxima.